Torre. Posted 251, Torre. El controlador del aeropuerto de Arequipa había perdido comunicaciones con el vuelo 251, que ya se encontraba a unos 2 minutos de aterrizar y empezaba a agotar todas las opciones para intentar comunicarse. Historia basada en el informe complementario del accidente. Advertencia. Obra audiovisual de ficción basada en hechos reales, artículos e información de dominio público. Algunos sucesos, personas y diálogos son simulación, por lo que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Por último, reitero que la finalidad de los videos que aquí se presentan es la de elevar la conciencia situacional de pilotos, controladores aéreos y personal aeronáutico. En ningún momento se busca señalar o juzgar, esto con el fin de generar un aporte audiovisual al medio. En otras palabras, crear barreras para combatir amenazas. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, Perú. 29 de febrero de 1996. 6:20 de la tarde. 2 horas 5 minutos antes del accidente. Ya finalizaba la tarde, y el sol se ocultaba en el horizonte. Pero la operación aeronáutica de Lima no cesaba. En la plataforma de vuelos domésticos, se solucionaba un inconveniente de último momento. Un avión de la aerolínea Fawcett se había averiado y era remolcado al hangar de mantenimiento, motivo por el cual la compañía tuvo que programar un nuevo avión para cubrir el vuelo 251. Este vuelo tenía como destino el Aeropuerto Internacional Coronel de la Fuerza Aérea Peruana, Carlos Iriani Santa Rosa, en la ciudad fronteriza de Tacna, con una escala intermedia en el aeropuerto de Arequipa. El avión reprogramado también es un Boeing 737, registrado bajo el número de matrícula Oscar Bravo 1451. Este avión fue fabricado el 10 de octubre de 1968. Completando a la fecha 28 años y 8 meses en servicio. Está propulsado por 2 motores turbofan Pratt & Whitney Juliet Tango 8 Delta-9 Alpha, a diferencia del avión que entró a reparación, el cual tenía la misma serie de motores, pero la diferencia es que eran -17 y tenían 2000 libras más de empuje, dato que no se tuvo en cuenta al momento de hacer los cálculos para el cargue y abastecimiento del avión reprogramado. Los detalles son importantes, así que acompáñenme en esta historia. Cuarenta minutos más tarde, 117 pasajeros habían abordado y eran asistidos por 4 auxiliares de vuelo para ubicar sus puestos correspondientes. Junto con la tripulación técnica, en el avión había un total de 123 almas a bordo. Minutos más tarde, la puesta en marcha se realizó con normalidad. Los pilotos preveían despegar de la ciudad de Lima a las 7:20 de la noche, con una hora estimada de llegada a Arequipa de las 8:35 para realizar una escala intermedia antes de volar a Tacna. Cumpliendo con los horarios, el rodaje a la pista 1-5 se realizó sobre las 7:15 de la noche y pocos minutos después, los pilotos se enfrentaban a la pista y preparaban su despegue. Posted 251, pista 1-5, viento 1-5 grados, 5 nudos, autorizado a despegar. Pista 1-5, viento 1-5 grados con 5 nudos, autorizado a despegar. Posted 251. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán Juan Maita Basurto,
quien a lo largo de su carrera acumula 12.416 horas de vuelo. Su copiloto es el primer oficial Julio Paz Castillo, con 2.859 horas de vuelo. El vuelo 251 recibió autorización para ascender a nivel de vuelo de 33.000 pies y unos 25 minutos más tarde, el avión ya alcanzaba su nivel final de crucero. 8 y 6 de la noche, 19 minutos antes del accidente. Los pilotos se contactaron con el control de aproximación del aeropuerto de Arequipa para reportar su posición y recibir la información meteorológica. Arequipa Torre, Fosse 251, buenas noches. Nos encontramos nivelados a 33.000 pies. Fosse 251, Arequipa Torre, buenas noches. Recibido. Las condiciones meteorológicas en Arequipa de la 0100 Zulu. Viento en calma, visibilidad de 4.000 metros, reducida a 2.000 metros al whisky debido a bancos de niebla. Nubes dispersas a 1.000 pies, fragmentadas a 3.000. Temperatura 1.3 grados, punto de rocío 1.1 grados, UNH 3024. Posterior a esta información, el controlador le autorizó descender a 14.000 pies y volar directo al BOR de Sihuas para iniciar la aproximación al aeropuerto. Arequipa es una ciudad ubicada al sur de Perú, con una elevación de 2.335 metros sobre el nivel del mar, 8.775 pies. Está ubicada sobre el cinturón volcánico de los Andes y es escoltada por dos imponentes volcanes, con elevaciones máximas de 6.045 metros sobre el nivel del mar, a tan solo 16 kilómetros del aeropuerto. La elevación del aeródromo junto con la orografía imponente de la zona hacen que la operación aeronáutica deba desarrollarse con precaución en casos de condiciones meteorológicas adversas. Los pilotos del vuelo 251 de Fawcett no demoran en reportar sobrevolando el BOR de Sihuas y 14.000 pies. Este es el punto final del descenso e inicio de la aproximación a Arequipa. Así que el controlador le autoriza el procedimiento. Fosset 251, pista 09, viento en calma, autorizado aproximación BOR pista 09. UNH 3024, notifique corso y 11.500 pies. El Boeing 737 iniciaba el descenso final al aeropuerto. Sin embargo, las condiciones meteorológicas estaban deterioradas en Arequipa. La visibilidad reinante era de 4.000 metros, pero al whisky estaba reducida a 2.000 metros debido a bancos de niebla. La aproximación que realizan es una aproximación de no precisión VOR. Esto quiere decir que los pilotos solo cuentan con una guía vectorial obtenida por la señal de la radioayuda en tierra que les indica hacia dónde deben volar, pero no cuentan con una guía vertical. En otras palabras, no tienen una ruta de planeo hasta la pista, por lo que deben calcular manualmente la velocidad de descenso de acuerdo a las alturas especificadas en la carta. El 737 no tardó en ingresar en la densa capa de nubes que cubría la zona. Los pilotos iniciaron la configuración del avión para el aterrizaje y activaron 5 sets de flaps gradualmente hasta dejarlos en 15 grados. Volaban a la posición corso, la cual debían sobrevolar a 11.500 pies. El siguiente punto era la posición silar, por la que debían pasar a 10.000 pies y dentro de cabina. Los pilotos revisaban sus instrumentos para controlar la velocidad y el descenso según lo estipulado en la carta de aproximación. Fosse 251, posición silar, 10.000 pies. Recibido. ¿Tiene pista a la vista? Negativo. Enterada. Notifique PADIS y 9.500 pies. El avión se encuentra a solo 10 millas del aeropuerto y la configuración final para el aterrizaje se aplica y se ponen 30 grados de flaps al mismo tiempo que se despliega el tren de aterrizaje. Esto altera la actitud del avión, haciendo que su nariz inicialmente suba, pero debido al drag baje rápidamente y la velocidad vertical de descenso se incremente.
estar tan cerca del aeropuerto, volar entre niebla y en medio de la noche, y al ser una aproximación de no precisión, los pilotos se concentran en localizar la pista y las luces estroboscópicas de aproximación, por lo que descuidan los instrumentos y el avión desciende desapercibidamente de los límites establecidos. El último punto de notificación es PADES, que deben pasar a 9.500 pies, pero en su descenso inadvertido, realmente pasan a 8.644 pies, 856 pies por debajo de lo reglamentario. Fonte 251, al momento sobre PADES. Confirme si las luces de la pista están en máxima intensidad. Afirmativo, luces de pista en máxima intensidad. Notifica pista a la vista. Recibido, llamaré. Lamentablemente, sobre las 8:25 de la noche, y en un vuelo controlado hacia el terreno durante la aproximación, el Boeing 737 de la aerolínea Fosset Perú impactó en una colina a unos 250 km por hora, causando lesiones mortales inmediatas a todos sus 123 ocupantes. La ubicación del impacto fue a tan solo 6 km del aeropuerto. Y después de que el controlador de la torre de Arequipa realizara retirados intentos de comunicarse, un Boeing 727 de Aeroperú, que también aproximaba al aeropuerto, confirmó lo que hasta la fecha se considera como la peor tragedia en la aviación del Perú. Fosset 251, Torre, ¿me escuchas? Fosset 251, Torre. Aeroperú 453, Arequipa, Torre. Arequipa, Torre, Aeroperú 453, prosiga. Aeroperú 453, tengo un 737 en aproximación final a la pista 09. Le he hecho varios llamados, pero no me contesta. ¿Puede realizar llamados en la frecuencia de emergencia 121, decimal 5, por favor? Recibido, Torre, atento. Fosset 251, Aeroperú 453, realizando llamados en 121, decimal 5, ¿me copia? Fosset 251, Aeroperú 453. Negativo, Torre, no hay respuesta. Recibido, Aeroperú 453, pista 09, viento en calma, autorizado a aterrizar. Recibido, Torre, para su información, estoy observando al parecer un avión en llamas en la final a la pista 09. Los pilotos nunca se percataron de su descenso por debajo de los mínimos. Y con el avión configurado para el aterrizaje, con flaps en 30 grados y tren de aterrizaje abajo, el sistema de proximidad con el terreno no detectó nada inusual, por lo que la alarma audible nunca se activó. Los factores contribuyentes de la posible causa del accidente son la reducción de visibilidad debido a la niebla y un vuelo de noche con una aproximación de no precisión en un aeropuerto rodeado de montañas, factor que les obligó a aterrizar por la pista 09, pista que para ese momento tenía la visibilidad reducida. Lamentablemente, todo se debió a un error de la tripulación, que desafortunadamente intentó volar en condiciones visuales una aproximación instrumental. El equipo Take Off Simulations envía un fraternal saludo a las familias de quienes volaron más alto en este fatídico vuelo. También enviamos un saludo muy especial a quienes hicieron parte de este video con su apoyo en el material investigativo y en la recreación de las voces. Cabe aclarar que algunas personas no pertenecen al ámbito aeronáutico, pero a todos nos une la misma pasión. Flor Felices Lizarbe, ingeniera economista, natal de Ayacucho, una ciudad de la sierra peruana, recreó la voz de la controladora de Lima y de Arequipa. Víctor Hugo Meléndez, de profesión mecánico, y un viajero empedernido, natal de la ciudad de Lima, recreó la voz del piloto de Aeroperú del vuelo 453. Aldo Gallardo Telo, despachador de vuelo de la ciudad de Lima, recreó la voz del piloto del vuelo 251 de la aerolínea Fosset. Y Jean Mauricio Rocha, más conocido como Maverick Rocha, estudiante de Ciencias Aeronáuticas, natal de Arequipa, ciudad del accidente, nos apoyó compartiendo el informe complementario de esta trágica historia. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.